Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo este interesante juego que saldrá más o menos que en el 2022, que es Aztec Forgotten Roots. Básicamente el juego, incluso es el nombre, es un juego de palabras de Azteca y Tech de Technology, yo creo, algo así, es Aztec, porque en su descripción el juego nos dice lo siguiente: juego ciberpiedra. Ciberpiedra, no es cyberpunk, sino cyber o ciberpiedra, porque obviamente no está enfocado en un futuro, sino en un pasado, por decirlo así, pero es un pasado futurista, no sé cómo llamarlo así. Bueno, dice: juego ciberpiedra de acción y aventura. Aztec Forgotten Gods es el juego ciberpiedra de acción aventura que sigue la historia de Ashley. Espero haber dicho bien el Ashley. Porque realmente yo no sé cómo pronunciar los nombres aztecas. No sé, realmente. Una joven que se enfrenta a los colosales dioses olvidados. Para descubrir la verdad detrás de su futurista metrópolis mesoamericana, ella tendrá que utilizar el poder de los dioses en su contra, mientras vuela a través de la ciudad con gracia y poder utilizando un artefacto antiguo, una reliquia de tiempos olvidados. Bueno, Aztec es un videojuego realizado en México, si no estoy mal, por un estudio llamado Lienzo, que se ubica en Chihuahua, México. Y este juego, pues obviamente es un indie, pero pues hecho en México, hecho en Latinoamérica. Entonces vamos a probarlo, vamos a ver qué tal. Este juego creo que ya lo han presentado en algún tipo de evento de videojuegos, uno de juegos indie, creo. Y pues obviamente llevaban bastante tiempo como ya hablando de él en algunos medios. Pues vamos hoy a probar la demo de este juego. Es una demo corta, si no estoy mal. Además de que nos da la facilidad de usar el control. Lo que sí es que, a pesar de que el juego va a salir en varios idiomas, entre ellos obviamente el español, está en inglés esta demo. Porque si vamos a settings, nos sale que el lenguaje no se puede cambiar. ¿Ven? No se puede, solo está en inglés. Entonces, pues por el momento dejémoslo así. Vamos a jugar. No sé si darle fácil o normal. Vámonos con normal a ver cómo nos va. Bueno, aquí nos están mostrando los controles. Avanzamos utilizando la palanca izquierda. Cambiamos como la cámara con la... palanca derecha. Reiniciamos o centramos la cámara oprimiendo el botón central de la palanca derecha. Saltamos con A. Usamos jetpack con LB. Curamos con el botón de arriba de la cruceta. Atacamos con X. Y no sé esto de jetpack sideways, no lo entiendo, como darle opción de movimiento al jetpack, que es lo que me están dando a entender, pero no sé. Vamos a darle continuar. Bueno, alguien nos habla aquí que se llama Natsin y dice: todo esto es el test final, algo así. No, todo esto es el conjunto del test final. Si mi hipótesis es correcta y esto es en efecto un núcleo de energía, la energía que hay en él puede ser transferida al núcleo. ¿Lo entendí? Y o al guantelete. Es decir, que tú puedes traspasar energía de ese coso que hay ahí en el centro a ese guante, es lo que entiendo. Y dicen que lo van a transportar para inspeccionarlo. Bueno, no sé. Puedes proceder cuando quieras. I don't know. ¿Qué significa eso? No lo entiendo. Bueno, ma. ¿Tú estás segura de que la ciencia... Uy, no. Muy mal mi inglés, amigos míos. Ay. Bueno, dice que es una teoría. Que van a encontrar como alguna respuesta a eso. Dice que ya tiene una mala impresión respecto a eso. Dice que no, ella, yo sé que tú estás preocupada sobre algún accidente.
Que si algo ya se puede tener, que ya se puede tener. O sea, al parecer en este momento acabaron de obtener el guante. Y por eso es que ella está como dudando, ¿no? Entonces como que lo van a poner a prueba, ¿no? Dice que si está segura, sí. Ok. Wow, esto es normal. Ok, tenía que tocarlo para que transfirieran energía, ¿no? No lo sé. Detente, algo así. O sí, detente o échate para atrás, no sé. No puedo. Uy, ahí me está vibrando el control. Bueno, está viendo como unas imágenes. Ah, bueno, tengo entendido que esas imágenes me hicieron acordar de Marvel. Entonces a la vez me hizo acordar que el juego está inspirado como en cómics, ¿no? También tiene como cierta inspiración en cómics. Bueno, ¿qué fue eso? ¿Estás bien? Dime que estás bien. Siento como si alguien me hubiera golpeado en toda la cara, pero estoy bien. Algo de cocoa para el dolor y un poco de descanso para no olvidar. ¿Qué? Bueno, que sobreviví, algo así. ¿Qué? ¿Tú dijiste algo? ¿Qué? ¿Qué dijiste exactamente? Nada. Olvídalo, ma. Estoy bien. Esa explosión, ¿qué fue eso? ¿Tú sabes algo? Lo siento, cariño. No conocías la reacción, esa reacción tan violenta. Y no sé qué más. Bien. Ta, 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 ta. Ta, ta, ta. La energía del núcleo parece completamente drenada. O sea, parece que toda la energía del núcleo se transfirió al guantelete que tiene Ashley. Ay, no sé cómo pronunciar aún su nombre. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo te sientes ahora? ¿O qué? No, mentira. Puedes sentirlo. Puedes sentir algo. Por los dioses. Yo pienso que todo tiene. ¿Qué? Si mi hipótesis es correcta, el artefacto está, bueno, está con una energía de transportación, que es un dispositivo de transportación. Que sí, porque no va al laboratorio y lo testea. Bueno, no sé qué más dicen ahí. Ta, 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 ta. Bueno, vamos a la acción, amigos míos. Necesito ir a la acción. Dice que el elevador. ¿El elevador? ¿Cuál elevador? Ah, que vaya al elevador, ¿sí? Bueno, pues los gráficos son muy bonitos de todas formas. O sea, por lo general es muy, muy poco frecuente que dentro del desarrollo de videojuegos latinoamericanos. Gran parte de estos sean en 3D y pues así, digamos, como con entornos tan bien creados. No digo que pulidos, pulidos, porque un indie para que sea pulido en 3D, para que sea pulido requiere muchos, pero muchos años. Este juego también lleva muchos años, pero miren, ahí vemos más o menos, podemos detallar un poco más los gráficos. Bueno, los bracitos, no sé por qué no los veo como tan bien el brazo de ella. No lo veo con tanto detalle, pero otros elementos sí los veo con más detalle. Por ejemplo, pues lo que. Por ejemplo, el brazo. Uf, el brazo, miren, se ve en todos los elementos que, bueno, que le quisieron colocar. El cinturón, las zapatillas. La pintura de la cara. Bueno, no sé cómo llamarle a esto que tiene en el cuello. Realmente en esa parte de historia de México y más de historia de la cultura azteca, estoy graves, así que no puedo, no sé ni cómo nombrar estos elementos o estos objetos realmente. Dijeron que teníamos que ir a un elevador. Debemos buscar el elevador. Elevador, debe ser este, ¿no? Sí, eso parece un elevador. Bueno, aquí está de nuevo. Lo siento, H. Dice que es. Este es un espacio pequeño, ¿cómo es? No entendí. Tú no estás sola, bebé. Algo así, yo no entiendo. En fin, bueno, vámonos. ¿Está asustada? No te preocupes, no te preocupes. Ah, ella le tiene miedo a los espacios cerrados. O eso es lo que veo. Wow, ¿por qué Mictlán está aquí? Mictlán es un dios.
Azteca, ¿no? Creo, pero no sé cuál es, si es el de la guerra. Uy, no, no, lo siento, no quiero por ahí decir cosas que ni sé. ¿Qué fue eso? De nuevo. Cierra tus ojos, cariño. Estarás bien. Sí, se nota que tiene un tipo de claustrofobia porque al parecer le tiene miedo a los espacios cerrados. Yo solo odio, solo odio, ¿sí? No, no soy, no soy, no puedo ser tan valiente, algo así. Sí, parece que le tiene miedo a los espacios cerrados. Bueno, aquí estamos como en un laboratorio. ¿Esto es un laboratorio? A ver, porque podemos ver por acá o atrapar o recoger. Por el momento los botones son muy básicos, ¿no? El A para saltar, el X para atacar y lo del jetpack. Es hasta el momento. Esto es, por ejemplo, como una pirámide. Es lo que veo, pero con algunos agregados. Y esto no sé qué es. Ah, el diseño del brazo. Es el diseño del brazo. ¿Qué más hay por acá? Acá no está nuestra madre. ¿Qué noche? No sé qué dice. Ahí nombró a alguien. Dice que, que vamos a descansar y examinar el artefacto mañana. Y que yo no sé, como una reunión con el director Kawani puede esperar algo así. Llegamos. Bueno, dice que nos vayamos a descansar, mejor dicho. Bueno, pues nos vamos a descansar. Asumo que debe ser por acá. No es por acá. ¿Por dónde es nuestro cuarto? Ah, este es como nuestro qué. ¿Esa somos nosotros o hay quien? Esta ilustración está muy bonita. Ay, qué bonita. Está muy chévere. A ver, ¿por dónde podemos pasar? Por acá no es. Por acá es nuestro cuarto. Veo que este es nuestro cuarto. Muy tecnológico y un poco sucio. Se nota que somos aún un joven, una joven, porque es una mujer, ¿no? Una joven adolescente azteca rebelde. Las medias están tiradas. No sé qué es esto, como un parlante Bluetooth. Asumiendo que aquí en este mundo alterno el Bluetooth ya existía en este lugar. En esta cultura azteca hay unos audífonos, un libro, un termo, una patineta. Esto no sé qué es esta bola. Bueno, ahí está tele. Uy, mire, y eso parece que. Eso es una consola. Eso es una consola. Tiene un cierto aspecto a la Play. A la Play 5, pero no podría estar tan seguro. Otra media, incompleta. Otra patineta. Se nota que nos gusta andar en patineta. Ah, esto es como un teatro en casa. Y ya. Bueno, esta es nuestra cama. Vamos a dormir. A ver qué pasó, qué happened. Nos despertamos, parece que normal o con algunas pesadillas. No, parece que esta vez es normal. ¿Ma? Pues vamos a buscarla, ¿no? ¿Dónde está la mamá? No está aquí. No está aquí. Y entonces. A ver. Enter. Parece que se perdió la mamá. ¿Qué? Guate, ¿qué son esos? ¿Qué son esos nueve ríos? ¿Por qué decía ríos? Hello, pero ¿por qué salimos a un lugar como tan? Bien, esto no puede. Dice, boost. Mantén LB para atravesar el aire en momentos. Ah, ok. Este es lo que es el jetpack, por decirlo así, la opción de jetpack. ¿Sí? Ok. Pues. Bueno, ¿y qué? Tengo que saltar en esos círculos. A ver, vamos a ver. ¡Uy, juepucha! ¡No! La cuestión es que esto tiene una dirección. ¡Uy! Ah, ya entendí, ok. Si salto hacia esos círculos, esto me va a impulsar un poco. Entonces, pues hay varias como direcciones, ¿no? Vamos a ir primero acá. Uy, pero es un poquito. No les digo que está un poquito difícil los controles de manejo de esta cosa. Ah, juepucha. No, no, no. No, no, no. No. Ok, si no le doy dirección, él solo se.
Si no le doy dirección, él solo asciende y ya. Pero, ahí está la cuestión. No le puedo dar una dirección como muy, 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 muy controlada. A ver. Ah, sí, pero sí puedo. Pero ¿cuántas veces puedo saltar en el aire? A ver, vamos a ver si puedo ir a este huequito. Ahí está. Ay, no puedo. Bueno, ahí salté en el aire. ¡Ay! Uy, fue pucha. Ahí freno. ¿Qué pasó? Bueno, ¿aquí qué? Ah, acá hay otro lugar para saltar. Es lo que veo. Lo ideal era usar esos anillos, pero es que no entendí. No entendí, la verdad. Por ejemplo, aquí. ¡Uy! ¡Uy! ¿Y esto qué es? ¿Esto qué me da o qué? Pero ahí la cagué. ¿Por dónde ahora me voy a ir? ¿What the fuck? ¿O era que aquí era otra forma de llegar acá? Ah, sí, era otra opción para llegar. Bueno, los controles son una cosita complicadiña, amigos míos. Pero ahí les estoy tomando el tiro. Ahí les estoy tomando el tiro. ¡Ay! ¡Ah! ¿Y hacia dónde voy a ir, carajo? ¿Hacia dónde es que es? Hacia allá, ¿no? Hacia allá al frente. Entonces, vamos. Bueno, vamos. Ok, súper bien. Esta jetpack, por decirlo así, que tiene nuestro brazo, tiene un tiempo también de carga, ¿no? Miren, a medida que vamos aumentando y subiendo, se va gastando. Ahí está la barrita abajo. Y hay una señal, ¿no? También de color. Cuando él se gasta, se empieza a poner como rojo el brazo de la personaje. Como tomar un tono rojo, ¿sí lo ven? Que pues da a entender como que está gastado, ¿no? Que está cargado. Entonces, y él vuelve a tomar su tono azul después. Entonces vamos aquí. Ya entendí más o menos cómo hacer un poquito, controlar un poquito el personaje en ese sentido usando esos impulsores. Bueno, aquí llegamos, parece que tenemos que ir hacia algún lado de acá. Uy, es que chévere cómo frena, la parte de la frenada es genial y como se siente al vibrar es una cosa muy chévere. Aunque en cambio cuando ya camina sí las vibraciones se sienten ya muy fuertes, no sé si es la configuración de mi control. Deberían ser más suavecitas. Bueno, acá es como un video. A ver qué es lo que nos muestra. A ver, niñita, ¿qué es lo que viste? Uy, pero es que literalmente esto está como en las nubes, en el cielo. Uy, ¿qué es esto? Un dios azteca, ¿no? Pero no sé cuál es, el que es una serpiente con alas. Caray. Ah, pues Mictlán, es ese. ¿Sí? Ahí la está saludando, pero la está saludando en el idioma, no sé si se llama idioma azteca, no sé cómo se le diría, pero la está saludando o le dijo dos palabras en un idioma que obviamente ni es inglés ni es español. Dice que algo como un sueño, ¿no? ¿Ella piensa que sea en un sueño? Ah, sí, y él le está respondiendo, este no es un sueño, Atsley, pero porque dice Tess, no era Mictlán entonces, se llama Estés. Entonces, dices que eres una serpiente construida, algo así. Es que building size, no sé qué significa, pero le está dando a entender que no es una serpiente normal, o sea, un animal, sino como construida, hecha por partes. Yo he creado este mundo, así que nosotros podemos hablar cara a cara, es lo que entiendo. No lo entendí. Dice, enfócate, humana. Le está sacando la piedra. Se nota que es un adolescente. Porque uno de las entes así de contestón y fastidioso. Nuestro tiempo es finito o limitado. Bueno, a mí me gusta algo también interesante. Y es que los subtítulos son de color diferente para cada uno de los personajes cuando habla. Es lo que estoy mirando.
Bueno, dice que nosotros somos como un qué, enviado de la luz, un tenedor de la luz, un guardia de la luz. Ah, no, está hablando del guante que tenemos, ¿sí? Porque dice que un artefacto antiguo de mi diseño o de mi creación. Guardia de luz, ¿no? O guardián de la luz, algo así. Creo que se entendería. ¿Tú te refieres a esta cosa? O sea, al guante, obviamente. Y le dice que sí. Un arma que solo pueden usar algo así. Los guardianes más capaces, más... ¿Guardianes? ¿Guardianes de la luz? ¿Qué? No lo entendí. Dice, yo probablemente escriba una novela de ciencia ficción con con esta historia, algo así, con este tema. No es una broma. Runt, no sé qué significa Runt, pero le está diciendo que no es una broma. La energía, el núcleo de energía con el que interactuaste. Así que ese fue un núcleo de energía, algo así. Era un núcleo de energía. Lo lamento, ajá. Continúa. Dice que lo que hicimos la última noche. Eones. Uy, no sé. Esa parte no la entendí. ¿Qué dice? Bien. Una serpiente de sueño. ¿Qué es lo que quieres? Serpiente de sueño, ¿qué quieres exactamente? Mi destino. Puede ser. Ay, Dios mío, estoy mal en inglés. Bueno, sigamos, sigamos, sigamos. Bueno, dice que sin embargo, nosotros podemos hacer alguna misión en el mundo físico que él no puede hacer. Sí, dice que una misión. Sí, entonces dice que cómo conoce su nombre. Dice que nuestras mentes están como conectadas, algo así. Dice que cómo se supone que ya debe llamarlo, que si hombre serpiente. Y dice, tú me puedes llamar Tess. Ok, él se llama Tess, pero no sé si está basado en algún dios. No, creo que sí, un dios azteca, creo que era así, una serpiente con alas, creo. Pero no sé si Tess de... Tess de... Ah, oh, pero si era un sueño, al fin qué. ¿What? ¿Volvió a despertar? No entiendo, no entiendo. ¿Al fin qué? ¿Si era un sueño? ¿No era un sueño? ¿Era un medio sueño? ¿O un casi sueño? ¿Qué era? Señorita Azteca, dígame. ¡Wow! Ahora sí esto parece un sueño. Dice, salta en los muros. Dice que puede... ¿El qué? ¿El boss? Esta cosa de que lo impulsa puede usarlo para saltar en los muros. ¡Ay, qué súper! Ah, sí, rebota y toda la cosa. Dice que podemos probar diferentes ángulos, ¿no? Es difícil, un poquito difícil todavía la parte de manejar, pero me siento... Sí, ella puede rebotar usando el salto. O sea, al tocar una roca, puede ella tocar y como saltar, rebotar. Vamos a intentar, por ejemplo, saltar ese. ¡Uy! Llegamos a un lugar, dice. Yo creo que esta cosa me gusta. Sé cuidadosa, no la vayas a romper. Uy, uy, uy. Ahí está. Ahí está lo primero que debemos hacer. ¿Qué va a ser? ¿Qué? Guate, ma, ¿estás bien? Yo estoy bien. ¿Qué fue eso? ¿Un terremoto? ¿Algo pasó? Uy. Uy, si es un bicho como con cabeza de calavera, pero... ¿Seis brazos? Yo no sé qué es eso. Creo que se ve como... No.
No es lo que pienso. ¿Qué, qué, qué, qué? No entendí. Dice que lo tenemos, que necesita que nosotros lo combatamos. No sé qué le está diciendo, pero le está diciendo que tiene que luchar, algo así. Y ella al principio pues no, tiene como un poquito de miedo, ¿no? Dice, esa cosa es grande. Dice que tú no estás valorando el poder que tienes en tus manos. Usa el guardián de luz. ¿El guante? El artefacto es muy poderoso. Es muy poderoso. ¿Estás seguro de eso? El tiempo corre, humana. Ok, está bien. Ma, voy a ir. ¿Qué? ¿Estás loca? Escucha, está realmente ocurriendo porque nosotros no sé qué y bueno, que se va a destruir la ciudad. No me gusta eso, Batch. A mí tampoco, pero se tiene que hacer algo así. Pero algo hay que hacer. Entonces, bueno, vamos. Dice, recuerde, yo estoy en tu mente. Lo que te ocurra a ti, me ocurrirá a mí. Ok, o sea que... Bueno, no sé. Nos van a... Nos puede hacer daño. Lo que si nos hace... Uy, uy, uy. Espera a ver cómo es la cosa. Es que parece como entre una hormiga, una calavera. Está súper extraño. Tiene 6 brazos, pero no tiene patas. Bueno. A ver, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No entiendo lo que está pasando aquí. Dice, es momento de tomar acción. Y no sé qué. Bueno, ¿y cómo lo podemos atacar? Haciendo lo de... Dice, ¿qué es eso que tiene sus manos? Ah, ok. ¡Ay, qué chévere! A medida que volamos podemos atacar partes de él. Uy, uy, juepucha, ¿qué hizo? Uy, ahí nos tocó curarnos. Crea como un campo de fuerza. Nos toca tener mucho cuidado. Tenemos que estar cerca de estas zonas para poder atacarlas en el aire, porque no las, ella no las ataca. Y nos toca como coger impulso para volverlas a atacar, ¿eh? Saltar. Uy, uy, casi. Casi que me atrapa. Uy, ¿qué pasó ahí? ¿Qué? Ah, este hijo de madre, campo de fuerza es una porquería. Bueno, aquí lo bueno es que ya ese bicho hace caer como los brazos esos que tiene. Uy. Ahí hay otro. ¡Ay, no! Uy, qué bien. Alcancé, lo alcancé. Uy, ¿dónde está el...? Ah, ahí está. Ahí está el otro brazo. Tengo que hacerle caer ese cristal, ya me di cuenta. Ese cristal es el problema. O eso es lo que yo creo. ¡Ay! ¡No! Bueno, vamos a curarnos porque veo que estamos mal de... Ahí está otro. Listo. Ahí hay otro. Aquí. Ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, se me acabó el... ¡Uy! ¡Ay! No puedo esquivar el hueco ese. Sí, esa parte sí me está quedando difícil. La de esquivar eso. Allá está. Allá está el cristal ese. Allá está. ¡Suéltelo! 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 Eso... Eso, bueno, la parte de la lucha está un poco, es complicada, como que... ¿Ahora dónde debo cascarle? Ahí es, ahí es, ahí es. ¡Uy! Ahora se separó. Tengo que destruir todas las partes que se separan. Ahí está. Ahí está otra, ahí está otra. ¡Ay! Son tres. Ahí está otra. Y ahí está la otra. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Uy! Esquivé esa parte. ¡Ay, me va a espichar! ¡No! Usted quítese de acá.
Ahí está, adiós. Y ahora sí vamos a poderlo atacar, ¿cierto? Ahí es, en la cabeza. ¡Uy, qué bien! Y vuelve otra vez, vuelve y juega. Las mecánicas están interesantes, solo que si uno no le coge tiro a lo del vuelo, va a sufrir un poquito. Estas cosas no las he todavía usado bien adecuadamente. ¡Ah, no! Otra vez este coso siempre me atrapa. ¡No lo puedo esquivar a tiempo! Es que toca esquivarlo a tiempo. Porque obviamente él tiene esa bola de energía que lanza, son como unos huequitos. Y esos huequitos son los que hay que aprovechar. Aquí va otra. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Por qué no aprovecho esos fucking huecos? ¡Uy, ahora está lanzando dos! ¡No! ¡No, no, no! ¡Destrúyela! ¡Por fin! ¿De dónde está la otra? Aquí está, aquí está. ¡Destruyámosla! ¿Por qué no la destruye? ¡Huevas! ¡Destrúyala! ¿Qué pasó? ¿Por qué no la destruye? ¡No! ¿Qué pasó? ¿Por qué no la destruye? Ah, ¿será que tengo que pelear contra esta cosa primero? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que hubo como un lag ahí, todo raro. ¡No! Pero si ya estamos a punto de acabar con esto. ¿Por qué no me sale la opción de destruirla? Ah, ya, ahora sí. No sé por qué cuando volé no me dio la opción de destruirla. Eso sí estuvo raro, la verdad. Ahí está, se muere. Se murió. Ay, no hice el puño ese. Ay, no lo hice a tiempo. No, no lo hice a tiempo, qué embarrada. Quería hacer ese puño a tiempo y como que no lo hice. Tenía que despichar el RT, yo no sé, no vi bien. ¡Ah! Baila, hasta ahí va la demo. Entonces, dice que el equipo de Lienzo ha estado trabajando fuertemente para crear una experiencia divertida, inspirada en la mitología azteca, en la bella mitología azteca. Esperamos que puedas jugar el juego completo en el primer cuarto, del año 2022. Y que si deseamos apoyarlos, por favor, agreguemos a nuestra lista de deseos Aztec Forgotten Gods. Y dice que el sistema de gameplay y los elementos estéticos aún están en progreso y están sujetos a cambio del producto final. ¿Sí? Entonces, amigos, por eso, de todas formas, tengan en cuenta que este juego se ha trabajado mucho, mucho en él, que posiblemente efectos gráficos y también mecánicas de lucha podrán ser mejoradas, pues obviamente en pro de una mejor experiencia para los jugadores. Así que, ojo, por eso es una demo, no juzguen, porque la demo a veces nunca es el trabajo y el resultado final. Pero lo que hay en este momento es un gran, gran proyecto. Espero la aventura sea muy interesante. Espero que en español el lore esté muy comprensible, muy entendido. Ojalá tenga hasta, no sé, coleccionables o algo así donde uno pueda aprender sobre los dioses aztecas. Sería genial, ¿no? O sea, como por ejemplo en Assassin's Creed, que uno a veces podía aprender sobre personajes de la historia, pues que obviamente participaban en el juego y obviamente el juego era ficticio, una obra de ficción, pero pues obviamente los personajes que se nombraban ahí habían existido en el mundo real, entonces se hablaba un poco de ellos, ta, ta, ta. Entonces me gusta. Acá dice otra cosa al final, dice: este es un trabajo de ficción, así que los nombres, personajes, eventos y sucesos que se presentan aquí son producto de la imaginación de los autores. Y obviamente que cualquier parecido con personas o gente muerta o viva realmente son una coincidencia puramente, una coincidencia, ¿no? Dice que el contenido cultural en el que se ha trabajado ha sido en colaboración con gente pues experta en la mitología mesoamericana. Entonces, esta gente viene con toda, o sea, imagínense, trabajaron con expertos en mitología mesoamericana, o sea, no solo se limitaron a que hagamos un juego de aztecas y lo que yo sé de los aztecas y ta, 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 y metamos lo que sea, no. Se han asesorado y eso está muy bien. De verdad, deseo lo mejor para Aztec. Espero que el juego sea muy hablado, o sea, se hable mucho, mucho, mucho de él, especialmente obviamente en la prensa mexicana,
de allá es el juego, pero también en la prensa latinoamericana. Es importante resaltar estos juegos que se están haciendo acá. Es importante resaltar que se está haciendo juegos ya con objetivo de ser de gran calidad, especialmente juegos 3D, porque yo ya he jugado muchos juegos 2D indie hechos en Latinoamérica, muy bonitos por cierto, pero cuando se trabaja en juegos 3D la cosa cambia, la cosa también ya, ojo, no estoy infravalorando ni nada de eso a los juegos 2D, son juegos muy bonitos, juegos que se tienen que seguir además haciendo, pero que se metan con un 3D es una cosa también de gran trabajo, es de gran admiración. De verdad, grandes deseos, grandes expectativas con respecto a Astet y pues obviamente al grupo de Lienzo, que les vaya muy muy bien. Y bueno amigos, eso es todo, muchas gracias por haberme acompañado, no olviden darle like, comentar y suscribirse, y pues los espero en el próximo demo, en el próximo videojuego latinoamericano, en el próximo videojuego colombiano, o quién sabe en qué video nos veamos, bueno, excepto en videos raros, pero de aquí de nuestro canal. ¿Listo? Bye bye.